A continuación, Chiapas al cierre. Años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital de Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores, y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya son las 7 en punto, soy Efrén Meneses, estamos en vivo en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros con todo lo más importante, por supuesto, de Chiapas, México y el mundo a través de la radio del diario y también de las redes sociales. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Gobierno estatal y el Instituto Nacional de Migración implementan operativo para recibir a paisanos provenientes de Estados Unidos y proteger su estancia durante diciembre. El panorama nacional valida la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerdo que faculta a Fuerzas Armadas para tareas de seguridad hasta el 2024. En panorama internacional, ninguna prisión de Estados Unidos tiene en custodia a la Barbie. Su liberación estaba programada hasta 2056, sin embargo, el canciller mexicano asegura que todavía sigue bajo prisión. En tendencias y noticias en redes sociales, Canelo, Super Mario Bros. Movie y Feliz Martes a todos son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Ya es martes, estamos en vivo en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos escuche y que nos ve. Quédese con nosotros. Soy Efraín Meneses, como siempre me da mucho gusto que nos acompañe, que nos vea y que nos comparte. Esperamos sus comentarios en vivo. Estamos en todas las redes sociales. Vamos obviamente a recordarle a usted cada una de las cuentas. Vamos primeramente a la cuenta de Twitter. Estamos en @diariochiapas es la cuenta en Twitter, estamos completamente en vivo y en este instante acabamos de retuitear, esperamos también sus comentarios, ya estamos al aire, así aquí nos puede ver y obviamente nos puede compartir con sus seguidores. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, estamos en TikTok con la cuenta Diario de Chiapas, obviamente en la radio del diario 97.7 de FM contigo a todos lados, en el Facebook también por supuesto de el Diario de Chiapas y obviamente estamos también a la comunidad de Berriozábal, gracias por estarnos viendo, estamos en 106.7 de FM, Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, qué bueno que nos ven y que nos escuchan, que nos sintonizan en esta zona tan importante también de la meseta central del estado de Chiapas. Así es que estamos todos con la información, quédese con nosotros, esperamos también sus comentarios completamente en vivo. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con las noticias y vamos a temas del clima? Y es que, oiga, estos cambios climáticos andan afectando mucho al sistema de salud y tras el monitoreo que se mantiene por parte de la Comisión Nacional del Agua, se ha dado a conocer que se mantendrán lluvias en Chiapas, pero también estarán las altas temperaturas, por lo que debido a esta variante en cuanto al clima,
se deben tomar varias precauciones por parte de los chiapanecos. Por ejemplo, dentro del pronóstico se reportan bajas presiones que dominan gran parte del sureste mexicano, combinadas con los vientos de la parte media y alta de la troposfera que mantienen aporte de humedad hacia la región, lo que favorece un potencial de lluvia suficiente para chubascos con tormentas fuertes en la región, siendo posible que en Chiapas ocurran tormentas puntuales muy fuertes. En este sentido, en los siguientes días, por el efecto de calor ganado por la superficie en el día, así como por el establecimiento de un frente frío en el centro y norte del Golfo de México, podrían generarse lluvias fuertes a muy fuertes en Tabasco, Oaxaca, Chiapas y en Guerrero se mantendrá la posibilidad también de chubascos aislados moderados. El ambiente seguirá caluroso o muy caluroso en la región durante todo el día y en las horas de la noche en zonas montañosas seguirá el frío con temperaturas que podrían alcanzar incluso en algunos puntos del país entre los 9 y los 14 grados. Cabe señalar que para este miércoles un frente frío podrá desplazarse por la porción norte y central del Golfo de México, lo que puede provocar vientos del este y generar lluvias muy fuertes en Tabasco, en Chiapas y Oaxaca. Así es que mañana, a pesar de que ha estado haciendo calor en el día y por la noche se ha estado lloviendo, mañana pudiera haber lluvias muy fuertes en el estado de Chiapas. Cambiamos de información y vamos a temas político-electorales. Y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ya presentó la aplicación móvil para, obviamente, para usarla en las próximas elecciones. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través de la Comisión Provisional de Sistemas Tecnológicos y el PREP, presentó la aplicación móvil IEPC Chiapas App, herramienta tecnológica que tiene como finalidad fortalecer el vínculo con los ciudadanos a través de nuevos canales de comunicación e interacción de una manera ágil y sencilla, la cual estará disponible para los dispositivos Android y iOS en el mes de diciembre. Va a permitir que estemos pues informados de, con mayor prontitud, con mayor cercanía. Está considerada una un tipo de alertas, de notificaciones que te estén llegando a tu dispositivo una vez instalada respecto de las actualizaciones o de las noticias que haya. Tenemos, les cuento un poquito de cómo está la estructura. Tenemos un apartado de noticias donde estarán disponibles los comunicados de prensa, las diferentes actividades que se hayan realizado, esto como respecto a lo que ya pasó. Pero respecto a lo que va a suceder, también compartimos una agenda que nos va a permitir ver con cierta anticipación, por supuesto, las sesiones de las distintas comisiones, comités, pero también actividades de las áreas del instituto. Que añadió que a través de este tipo de herramientas se puede enfrentar el reto que supone la difusión de noticias falsas, pues se genera la oportunidad para desmentir de inmediato las llamadas fake news, por lo que el contenido de la app debe ser 100% confiable. Con la aplicación electoral, más de 3 millones de chiapanecas y chiapanecos que tienen un dispositivo móvil podrán ahora contar con un elemento más de transparencia y confiabilidad para las elecciones del año 2024. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y vamos ahora a temas de salud, porque para la detección temprana y tratamiento quirúrgico especializado, personal médico del IMSS salvó la vida de una niña chiapaneca. En el quinto mes de embarazo, el doctor detecta que tengo polidramios. Al momento de nacer se dan cuenta que ella trae esta malformación, atresia de esófago tipo 3. Ella se le alimentó por una sonda de gastrostomía durante 5 años. Es difícil porque pues nadie se lo espera. Y más cuando llevas un embarazo aparentemente normal. En relación a la enfermedad de Leisa, aquí en el hospital se brindó la atención tanto para la atresia esofágica como para la atresia duodenal. En el caso de la atresia duodenal se realizó una reparación total, es decir, se restituyó el tránsito intestinal, logró tener alimentación en el 10º día después de la cirugía. Nuestro hospital siguiente es el Centro Médico Nacional Siglo XXI para poder realizar una esofagostomía, que es poner el esófago hacia el cuello, y realizar una gastrostomía para poder brindar la alimentación del paciente por esa sonda. El fin último de todo esto es que el paciente sea igual a cualquier otro niño de su edad. Es un caso de éxito para nosotros, para el siglo XXI y para el IMSS en general. Le di la mano y le dije gracias, maestro, porque sé que usted ha trabajado y sé que está trabajando arduamente. La vio y dijo, wow, increíble. Ay, una clase porque me atendieron, porque me cuidaron.
aparte de que me agarré de la mano de Dios, siempre confié en los médicos. El Seguro Social pues hace cosas buenas. Así es, importante historia de éxito, y qué bueno que se le pudo salvar la vida a esta niña chilena. Y así muchas historias más, todos deben sumar con conocimiento, con experiencia, además con esas oportunidades en materia de salud. Y vamos ahora a temas educativos. Entramos a temas educativos donde no todo es amable, y es que resulta que están pidiendo la destitución de un director. Vamos a ver de qué plantel y de qué institución. Padres y madres de familia de la primaria Marcos Enrique Becerra se manifestaron para exigir la destitución del profesor Octavio Molina Díaz, director de dicha escuela, tras ser señalado de encubrir acoso sexual. Magali Rodríguez, vocera de los manifestantes, comentó que el motivo de su exigencia es porque temen por la integridad de sus hijas e hijos, ya que señalan que Molina Díaz llegó a la primaria luego de que fue acusado del presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual en su anterior centro de trabajo, la primaria Pascasio Gamboa. Y ya tiene antecedentes. Yo soy mamá nueva en este ciclo, pero tenemos antecedentes, tenemos a varios papás, de que hace 3 años lo retiraron porque él fue, encubrió a un maestro que había violado a un niño. En la escuela Pascasio Gamboa. Señaló que desde que el profesor Octavio llegó como director, se ha comportado de manera prepotente y agresiva con los padres de familia, situación que los tiene muy inconformes, pero al enterarse de la situación que originó su cambio de escuela, temen por la integridad de sus hijos. Y no queremos afectar, son 520 alumnos, que se pueden quedar sin clases, y nosotros decimos no, que no vengan nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos estén tomando clases, pero no queremos al director. Pero los papás vienen de primero, segundo, ya han salido 2, 3 hijos de ella y tienen miedo a represalias del director. Agregó que los padres de familia recabaron firmas para exigir a las autoridades la destitución de este director, y que ya las presentaron ante las autoridades estatales, quienes les dijeron que tomarían cartas en el asunto. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y vamos a otra información que tiene que ver también con la institución educativa. Vea, se tambalea la mina de oro del CEA Unicach. En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tanto la rectoría como la dirigencia del Sindicato de Personal Administrativo, CEA Unicach, no pueden ni efectuar la revisión del contrato colectivo de trabajo 2022-2024. A un par de días de que afiliados del Sindicato de Personal Administrativo del Unicach se pronunciaran afuera de la rectoría de este centro de estudios para manifestar su inconformidad y no aceptación de la propuesta económica realizada por las autoridades universitarias, trabajadores reconocieron que el nudo se encuentra en una serie de cláusulas económicas que ya no serían administradas directamente por el Comité Ejecutivo del Unicach, encabezado por César Iván Moreno, sino que irían directamente al bolsillo de los 400 agremiados. Estos recursos expusieron que ascienden a 1.819.000 pesos correspondientes a gastos de administración y diversas festividades y actividades recreativas. Lo anterior señalaron que es con independencia de las cuotas que cada trabajador aporta a la dirigencia sindical, en el que cabe mencionar que el Sindicato del Personal Administrativo de Unicach se ubica en el último sitio de la tabla en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Esto de acuerdo con un rating de métrica de gobierno abierto, además de que no ha comprobado el ejercicio de los recursos antes señalados. Por tanto, los trabajadores expusieron que hasta este punto de inflexión institucional se va aclarando el panorama en cuanto a que los integrantes de la dirigencia sindical perderían recursos, mismos que son manejados en la opacidad y de manera selectiva para fines poco claros como las necesidades inmediatas de los empleados. Para Diario Media Group, Ainer González. Ahora, ¿qué le parece si vamos a conocer la encuesta que tenemos vigente esta semana? Participe con nosotros a través de las redes sociales, es muy sencillo votar. ¿Cómo califica usted la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Bien, porque el pueblo mostró unidad? ¿Mal, porque es una campaña política? O la tercera opción, no le interesa. Son las tres opciones en las que usted nos puede contestar a través de las redes sociales. Le repito la pregunta: ¿cómo califica la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Primera opción, bien, porque el pueblo mostró unidad. Segunda opción, mal, porque es una campaña política. Y tercera opción, no me interesa. Por favor, participe con nosotros. Es importante conocer su opinión y el próximo viernes daremos a conocer los resultados de esta encuesta, por supuesto, acá en este mismo espacio informativo. Por lo pronto, promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información importante desde la Perla del Soconusco en Hola Tapachula. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tour. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Qué bueno que sigue con nosotros y vamos con más información importante, por supuesto, hasta la Perla del Soconusco. Vamos a la sección de Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde esta tarde un poco lluviosa aquí en la Perla del Soconusco. Y bueno, quiero comenzar la sección informándote que en Tuzantán un ex trabajador de Protección Civil exige se le ayude con su rehabilitación médica, ya que argumenta haberse lesionado mientras realizaba labores. Te invito a que veamos y escuchemos el material que mi compañero Rafael Lechuga preparó.
Luego de que fuera despedido de manera inconsistente, ex empleado del ayuntamiento de Tuzantán manifestó su inconformidad debido a que presuntamente señala haberse lesionado mientras realizaba labores en materia de protección civil del ayuntamiento. Me dice el director de protección civil de nombre José que me alistara porque íbamos a subir a Villahidalgo a hacer un trabajo por allá. Una vez estando allá, me entero de que se tenía que bajar un transformador de un poste, el cual nos dirigimos con otros compañeros a hacer el trabajo, pues, por la irregularidad de la zona y puesto que diario llueve por ahí, ya que es zona alta, nos dispusimos a subir en la parte alta, valga la redundancia, y ya cuando veníamos bajando, una vez de que se había bajado el transformador en la camioneta, por la irregularidad del piso, tropiezo con una persona que iba ahí y resbalo, me caigo al vacío. Francisco Guillén Bante explicó que presenta graves problemas de salud desde el año pasado, cuando presuntamente sufrió un accidente mientras se dirigía a trabajar en un transformador y cayó en un vacío de alrededor de 4 metros de altura y que lo dejó con lesiones craneoencefálicas. Con el paso del tiempo, en vez de concretar la cirugía que yo requería y que ellos mismos se dieron a la tarea de buscar a los maxilofaciales, que fueron como 5 personas que me atendieron tanto en Tapachula como Huixla particular, y en Ciudad Salud, una vez que tenían ya las cotizaciones, nunca me autorizaron el dinero, nunca autorizaron el recurso. Por lo consiguiente, en un homenaje dice Bañobet que me operó, cosa que es totalmente falsa. Puntualizó que requiere tratamiento médico y que lleva meses solicitando el apoyo del ayuntamiento. Sin embargo, no le han dado respuesta oportuna, sino al contrario, ahora se encuentra desempleado, por lo que pide le cumplan con la rehabilitación médica que en su momento le ofrecieron cuando se lesionó conforme a las garantías laborales. Informó desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bueno, pues ahí está la denuncia de Francisco Guillén. Importante que se atienda esta solicitud por parte de las autoridades de Tuzantán. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que se genere con respecto a este tema. Y bueno, en otras noticias te comento que ciudadanos de Tapachula han externado su inconformidad debido a la instalación de un centro de atención a migrantes en el Parque Ecológico. Tengo todos los detalles, te invito a que veamos el material. A pocos días de que el Instituto Nacional de Migración echara a andar el Centro de Atención a Migrantes en el Parque Ecológico de Tapachula, habitantes de la zona surponiente de la ciudad han externado de nueva cuenta su inconformidad ante estas instalaciones. Los afectados argumentan que, como habían previsto, el regreso de extranjeros a esta zona empieza a generar cantidades de basura en la vía pública, lo cual, además de ser un problema de imagen, es un foco de infecciones latente. Señalaron que el parque ecológico servía como espacio para actividades recreativas y debido a los migrantes ya no se podrá hacer uso de él. Anteriormente, ciudadanos manifestaron que realizarían marchas y bloqueos para evitar que este centro de atención fuera instalado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, cabe destacar que mi compañero José Carlos, apenas la semana pasada, nos informaba acerca de estas manifestaciones que realizarían los habitantes de esta zona surponiente de la ciudad, en específico del fraccionamiento Solidaridad 2000, que son los que colindan con este parque ecológico, y por supuesto también han externado su inconformidad pobladores que se encuentran cerca de esa zona, que van al planetario, que se encuentra sumamente cerca del parque ecológico. Y pues bueno, ahí está la exigencia igual de la ciudadanía con respecto a este tema migrante, que es pues por supuesto aquí un tema importante en la frontera sur de Chiapas. Y bueno, ese es mi informe el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado. Gracias, Valeria, un abrazo. Importante información, estamos pendientes con más noticias para el día de mañana. Gracias, buenas noches. Claro que sí, buenas noches, estamos pendientes. Gracias a Valeria Córdoba de Diario Media Group allá en el Soconusco. Y vamos con más información. Docentes del Instituto de Enfermería solicitan ya pagos atrasados. Música.
Maestros de base e interinos del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas se manifestaron de manera pacífica a las afueras de la Secretaría de Educación en Chiapas. Con la consigna exigimos pagos, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues dieron a conocer a los medios de comunicación las diversas demandas, sobre todo la falta de pagos a interinos desde el 2016, pagos de procesos de base de recategorización del 2018, procesos de capacitación del 2018, además de estímulos de desempeños docentes. En este mismo sentido, Araceli Avendaño Colmenares, secretaria general de la delegación D2-132, dijo que es lamentable que esta situación se siga agrandando sin que haya respuesta por parte de las autoridades estatales en educación. Tenemos muchos pagos atrasados, tenemos nosotros algunos adeudos desde el 2018, pagos que de maestros de base que tenemos también, procesos que no se pueden ir dando más adelante porque se necesita hacer esos procesos, recategorización, tenemos por ahí pagos de lo que son compactaciones y adeudos, lógicamente, también interinos que se adeudan desde el 2016. Nosotros somos casi 40 maestros de base, de los cuales casi la mayoría tenemos, como el 50% de estos maestros, tenemos adeudos entre cualquiera de los que yo les había comentado, entre que recategorización, entre que no nos dan los demás. Y maestros interinos, somos más de 80 maestros interinos. En ese mismo sentido, señaló que han buscado la atención por parte de la Secretaría de Educación, Rosaide Domínguez. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado. De manera pacífica han entregado documentos, por lo que esperan atención oportuna y sobre todo el pronto pago para más de 40 maestros con base y más de 80 interinos de esta institución educativa. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y vamos con otros temas porque ya preparan el operativo Guadalupe Reyes 2022, esto ya en la región de Mezcalapa, y es que con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tránsito del Estado, Secretaría de Salud, Protección Civil y autoridades municipales de los 8 municipios de la región del Mezcalapa, ya va a arrancar este operativo Guadalupe Reyes 2022 el próximo 8 de diciembre y va a terminar el 6 de enero del próximo año. Efraín López Ojendis, que es titular de Protección Civil en la región Mezcalapa, dio a conocer que ya se preparan para garantizar la seguridad a la población en general, antes, durante y después de las fiestas decembrinas y Día de Reyes. Comentó este lunes que la semana pasada efectuaron una reunión con los integrantes de Protección Civil de Copainalá, en la que acordaron girar oficios a los comercios locales para el manejo adecuado de la pirotecnia, brindar apoyo a las antorchas del 8 al 12 de diciembre, socializar en medios de comunicación la prevención de accidentes dentro de casa, supervisión de pirotecnias de sus hijos, rehabilitar puestos de mando y a través de la delegación de gobierno girarán oficios a los titulares de las corporaciones para brindar seguridad y acompañamiento a los antorchistas de mayor afluencia, principalmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chicoacén, Copainalá y Tecpatán. Dijo que participarán autoridades estatales y regionales con el apoyo de las autoridades de los municipios en la zona del Mezcalapa. Cambiamos de tema y el Indeporte va a reconocer a los atletas chiapanecos. Al menos unos 30 atletas chiapanecos serán reconocidos y recompensados con estímulos económicos por haber ganado sus competencias durante su participación en los Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE 2022. Tania Rincón Velázquez, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, dio a conocer para Diario de Chiapas que para el cierre de año, la dependencia, junto con el representante del Poder Ejecutivo Local, entregarán el Premio Estatal de Deporte a dos atletas y a un entrenador, así como entrega de estímulos económicos a las y los medallistas de los Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE 2022. También viene, que es Luis Nájera, es María Fernanda Cruz Bolón y el profe Olmos, que son tres ganadores este año del Premio Estatal del Deporte. Son 110,000 pesos repartidos en cantidades iguales a las tres personas, a los tres deportistas, dos deportistas y un entrenador, y también entrega de estímulos económicos que año con año, a final de año, nuestro gobernador entrega a los medallistas de nacionales, paranacionales, y por primera vez el año pasado entregó a deportistas de primera fuerza. Así es que este año también vamos a cerrar con ese apoyo que va a estar entregando nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Chiapas logró afianzarse con un total de 65 medallas, superando así
por mucho lo obtenido durante la edición 2021, por lo que consideró que para la edición 2023 se espera que el seleccionado estatal logre obtener más medallas, ya que se buscará superar las 20 preseas de oro obtenidas de ambos certámenes. Para Diario Media Group, Ainer González. Ahora, ¿qué le parece si vamos con la información después del segundo promocional? Por supuesto, sigue en vivo con nosotros en la radio del diario 97.7 de FM, también allá en La Voz de Berriozábal y en las redes sociales. Estamos esperando sus comentarios en vivo. Escríbanos y obviamente le regresamos al cordial saludo esta noche de martes, noche de noticias. Volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Qué bueno que siga con nosotros y vamos con información importante. Vamos hasta la meseta comiteca, ya está nuestra compañera corresponsal, Adivet Morales. Y es que el día de hoy hubo un bloqueo que ya no está, pero sí estuvo varias horas durante la mañana por el tema de seguridad en este tramo de Chamic. Adivet, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. El día de hoy por la mañana, campesinos de la región fronteriza realizaron un bloqueo carretero en el tramo federal La Trinitaria Frontera Comalapa. Ellos estaban exigiendo mayor seguridad, pero también estaban solicitando que el precio del bulto de maíz sea mayor al que actualmente tienen, por lo que estaban pidiendo atención inmediata de las autoridades para atender esos dos temas muy importantes. Ya una comisión de gobierno del estado y del ayuntamiento, tanto de Frontera Comalapa y La Trinitaria, que son dos municipios aledaños que le compete San Gregorio o Chamí, en cuanto a su territorial,
por lo que fueron atendidos, y fue alrededor de las 5 de la tarde cuando se levantó este bloqueo carretero que afectó a varios automovilistas que quedaron varados en esta zona, que es muy importante porque comunica a municipios fronterizos de la meseta comiteca, así como Guatemala. Hasta el momento no hay ningún reporte nuevamente de un cierre carretero, y esperan también que las autoridades cumplan con lo que el día de hoy acordaron. Por otro lado, Efraín, te hago mención que hoy por la tarde llovió en Comitán. Al parecer hubieron algunas afectaciones, pero estamos en espera que el delegado de Protección Civil nos dé ya la información oficial para dar a conocer las afectaciones que estuvieron aquí en esta región, para que ya la población también sepa y tome sus precauciones si va a trasladarse a algún lugar de esta región. Oye, Ada, entonces el bloqueo ya quedó liberado y el tema fue por la preocupación de seguridad. Así es, seguridad, y también por el precio de venta de lo que son los bultos de maíz, al ser una región que se dedica a esta producción. Ok, y por las lluvias nos dices que estamos esperando el reporte oficial de Protección Civil. De manera preliminar, si hubo algunas calles inundadas, algunos problemas como estos, llovió muy fuerte. Así es, llovió muy fuerte, un negocio que se encuentra en la vía pública fue arrastrado por algunas corrientes de agua, esto porque también hay alcantarillas que están taponeadas por basura, que originó que una avenida importante de Comitán sufriera inundación, y eso arrastró un negocio ambulante. Gracias por los detalles, Ada. Pues hay que seguirse cuidando de las lluvias. El pronóstico de Conagua es que seguirá lloviendo más fuerte para el día de mañana, sobre todo en estas zonas altas, en estas zonas montañosas, así es que vamos a estar muy pendientes. Gracias, Ada, por este reporte tan completo. Buenas noches hasta la meseta comiteca. Bueno, gracias a David Morales con la información. Y vamos a más acá en Chiapas al cierre esta tarde, noche ya efectivamente de día martes. Y vamos con más temas porque, bueno, resulta que pobladores de Venustiano Carranza estaban exigiendo el no cambio de la Universidad Benito Juárez. Pobladores de este lugar marcharon hoy martes por las calles de la capital chiapaneca para después realizar una manifestación frente al Palacio de Gobierno. Ellos exigen que no se reubique la Universidad Benito Juárez, obviamente porque eso afectaría a varios alumnos que están formando parte de esta institución. Recordemos que son las universidades que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador en localidades donde aparentemente no había oportunidad de instituciones de educación superior. Y vamos a otros temas que tienen que ver nuevamente con la migración, y es que varios migrantes, en su mayoría venezolanos, se rehúsan a realizar los trámites que las autoridades mexicanas implementan para agilizar la salida de cientos de extranjeros varados en estos momentos en la frontera sur. Según los solicitantes, el Instituto Nacional de Migración pone trabas para liberar los permisos de tránsito por México. Sin embargo, este lunes se ingresó a más de 800 extranjeros en las instalaciones del Parque Ecológico de Tapachula, donde son procesados. El rechazo de los migrantes a estos operativos implementados ha provocado el enojo de la ciudadanía local, que pide a los organismos defensores de los derechos humanos, a la Organización de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que actúen y atiendan el problema de raíz. Por ejemplo, Humberto Acebo, que es de oficio taxista, expresó que a los migrantes se les debe aplicar la ley como a todos los mexicanos, ya que no es posible que se les siga pasando por alto cuando ellos provocan desmanes. En el Centro de Atención a Migrantes, las autoridades del Instituto Nacional de Migración, con apoyo de la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno, se coordinan para atender a los migrantes y facilitar los trámites. Sin embargo, la mayoría de los migrantes no desea realizar ningún proceso y prefieren salir caminando en caravana si el gobierno no accede a sus caprichos de ser atendidos de forma inmediata y sin respetar las filas. Cambiamos de tema y vamos a una cuestión altruista que vale mucho la pena reconocer. Estamos hablando de la Fundación Granito de Arena, que a 13 años de existir, sin duda es un referente de justicia social. El arduo trabajo y compromiso social de la Fundación Granito de Arena con la niñez y adolescencia chiapaneca no ha tenido límites. A pesar de que la pandemia por COVID-19 ha mermado los espacios y tiempos para brindar atención, acompañamiento y orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Torres Villanueva señaló para Diario de Chiapas que desde la constitución de Granito de Arena
un grupo interdisciplinario de especialistas ha acompañado y brindado atención a niños, niñas y adolescentes chiapanecos violentados sexualmente. Sin embargo, tras el inicio de la pandemia por coronavirus, agregó que han reducido las atenciones, pero sin dejar de atender las situaciones y contextos de mayor vulnerabilidad. Y empezamos a brindarla ya casi a finales de año, con niñas que nos canalizaban las instituciones que por la gravedad de los hechos preferían que fueran atendidas aquí en la fundación. Entonces volvimos a iniciar. También esto nos motivó muchísimo a darnos cuenta que necesitábamos reforzar esfuerzos, redoblar todos los esfuerzos para poder continuar con la fundación y poder seguir brindando estos servicios, toda vez que pues las mismas instituciones no los habían canalizado, ¿no? Porque eran niñas muy pequeñas de edad preescolar y con situaciones, contextos que agregaban mayor vulnerabilidad y que requerían esta atención urgente y especializada. En el contexto de pandemia, destacó que un número considerable de niñas y niños en Chiapas fueron violentados sexualmente, ya que muchos quedaron al cuidado de sus mismos violentadores, que en este caso, dijo, figuraron como padres, madres, hermanos, hermanas, primos, primas, abuelos, tíos y tías. De tal forma, Elena Torres destacó que la organización seguirá atendiendo a personas de escasos recursos, es decir, aquellas familias que no pueden costear la atención de los especialistas. Dentro de estas acciones, Lidia Marina López Jiménez, colaboradora de Granito de Arena, invitó a estudiantes y a la sociedad en general a sumarse a la causa de la organización, ya sea como voluntarios o con donativos. Para Diario Media Group, Ainer González. Y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con historia, con descubrimientos y con arqueología. Y es que vea que allá en Tonina hallaron una colección de máscaras de estuco. Vamos al reporte. Tras más de 4 décadas de estudio, investigadores del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas lograron el hallazgo de una diversidad de máscaras con diversas representaciones en la zona arqueológica de Tonina. La Secretaría de Cultura, a través del INAH, dio a conocer que tras 42 años de trabajos de investigación en esta zona arqueológica, el arqueólogo Juan Yadeun Angulo encontró una diversidad de materiales arqueológicos, entre los que destaca una gran cantidad de máscaras con diversas representaciones en estuco y en esculturas, que dan una idea de los antiguos habitantes de esta ciudad. El investigador del Centro INAH Chiapas explicó que algunas de las piezas de estuco fueron encontradas en torno a la estructura conocida como la Casa de la Recreación del Universo, que está al sureste de la Plaza Hundida del Palacio de los Caracoles, las cuales datan de alrededor de los años 670 al 700 de nuestra era. Asimismo, manifestó que en Tonina se ve claramente el uso de la cara humana en la arquitectura, donde el cuerpo humano es parte de la decoración de los edificios. Asimismo, resaltó que también la representación de dioses de otras culturas, como la de un Tlaloc totalmente teotihuacano, aunque la pieza se encuentra fragmentada, presenta las características típicas de esta deidad del centro de México. De igual forma, reiteró que hay otras esculturas que representan a gobernantes que están en el ejercicio de su poder y, por tanto, añadió que son recordados con toda su magnificencia. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, y vamos con más información que tiene que ver en otro índole de noticias, y es que Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, encabezó un encuentro de trabajo con el sector de la construcción en el que se analizó la viabilidad y los beneficios que aportará este sector a la reciente propuesta presentada por el legislador, por la que se pretende impulsar principalmente a las pequeñas y medianas empresas con la participación de profesionales en la construcción, organizados como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, o el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México, además del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Eduardo Ramírez escuchó de primera mano las dificultades que enfrentan las empresas jóvenes cuando participan en obra pública, un importante generador de trabajo para este sector. El senador explicó que uno de los puntos principales que toca la propuesta de reforma presentada es hacer el anticipo de las obras públicas una obligación de parte del Estado, ya que si bien se ha avanzado en la responsabilidad de las empresas entre fianzas y el cumplimiento de varias ordenanzas para acceder a la obra pública, hace falta un primer impulso de parte del gobierno,
lo cual dará más oportunidades a jóvenes y pequeñas empresas quienes actualmente tienen que absorber los primeros gastos al acceder a una licitación. Dentro de los asistentes estuvieron el ingeniero Francisco Solares Alemán, que es presidente de la CEMIC, quien reconoció el esfuerzo de voltear a ver este sector que aporta mucho a México, idea que compartieron el ingeniero Roberto Duque Ruiz y los arquitectos Honorato Carrasco, Anitzel López y los chiapanecos Joel Eno Cruz y Rosalía Cristina Strans Quizás. Los asistentes acordaron continuar con el análisis de esta iniciativa y extender el diálogo a otras que estén en análisis y seguir trabajando de la mano con este sector de gran importancia para la economía nacional. Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos a comentarios que nos están llegando en vivo a través de las redes sociales. Eduardo Flores nos escribe nuevamente, qué gusto que nos escribas, Eduardo, ya tenía rato que no lo había hecho, al menos una semana, y dice, buenas noches, tarde lluviosa en la costa chiapaneca, saludos, Huixla, una nochecita fresca, un café o chocolate si apetece, así es que enhorabuena, buen provecho. Las noticias aquí al diario, en el Diario de Chiapas, multimedia muy buenas, dice por ahí Eduardo Flores. Gracias por sus comentarios, qué bueno que nos ves y a disfrutar de ese chocolatito, cafecito caliente mientras pasa la lluvia. Un saludo también hasta la Frailesca, mamá Tere, que también ya nos ve y nos comparte esta tarde noche de martes. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de la pandemia y COVID-19? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bueno, y vamos al reporte oficial de la Secretaría de Salud. Según esto, se han presentado solo 5 casos nuevos en Chiapas en las últimas 24 horas. 3 en Tuxtla Gutiérrez, 1 en Berriozábal y 1 más en Tumbalá. De acuerdo a este panorama epidemiológico,
Estos casos, bueno, salieron positivos en 4 personas del sexo masculino, entre ellas un bebé y una del sexo femenino. En el total de pacientes, 2 tienen datos de comorbilidad al tener antecedentes de hipertensión. Bien, y vamos a platicarle un tema importante también, precisamente originado por la cuestión de la pandemia. Y en ese contexto decirle a usted que efectivamente, pues muchas enfermedades podrían resurgir a raíz de COVID-19. La falta de vacunación en menores de edad debido a la pandemia de COVID-19 en el mundo podría propiciar el resurgimiento de enfermedades que se creían erradicadas hace más de 30 años, así lo plantea el doctor Gregory López, gerente médico de vacunas de la farmacéutica Sanofi en México. Con la llegada de la enfermedad causada por dicho virus, las estrategias de vacunación en todo el país disminuyeron, a tal grado que tan solo 3 de cada 10 infantes están protegidos contra enfermedades como la poliomielitis, entre otras. Quiero comentarles que durante el 2020, tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud, como la UNICEF, bueno, pues nos comentaron que por lo menos en el mundo 23 millones de niños no recibieron las vacunas que forman parte de sus programas de vacunación. Esto representa una cifra mucho más elevada a la que se presentó en la pandemia del 2009 por influenza e inclusive 3.7 millones más que en el 2019. Asimismo, Eduardo Arias de la Garza, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, reveló que en el norte del país es donde mayor cobertura de vacunación para niñas y niños hay, siendo los estados de la frontera sur los de menor porcentaje, con cerca del 20% de menores con esquemas completos. El 27.5% de los niños de un año de edad tuvieron un esquema de vacunación completo. Y a los 2 años, pues bueno, nada elevado también el dato, 31.1% de esquema completo. Dependiendo de la zona de la República Mexicana, está en un color más verde, mayor cobertura, donde se va aclarando, quedando menor cobertura. Y podemos también entrar en, 1, la situación pandémica, y 2, pues esta situación de que también había deficiencia de biológico. Podemos este riesgo de resurgimiento de estas enfermedades. Ambos especialistas coincidieron que ante esta preocupación, señalada por la propia Organización Mundial de la Salud, es necesario intensificar campañas de vacunación a fin de evitar que viejos padecimientos vuelvan a afectar a la población. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bueno, y resulta que una pipa cargada con combustible volcó en la Coita Arriaga, sobre la carretera de pago Coita Arriaga, a la altura del kilómetro número 72. Una pipa cargada con 31 mil litros de gasolina sufrió una volcadura. De acuerdo con los datos obtenidos antes de las 5 de la mañana, se supo de este percance. Y al llegar personal, precisamente de auxilio vial, observaron esta unidad siniestra. El conductor dijo que él iba bien, pero cree que se cargó mucho a la orilla, y al caer las llantas en la cuneta provocaron que esta unidad se volcara, aunque podría caber la posibilidad también de que el conductor, por cansancio, se quedó dormido. El vehículo de color rojo marca Kenworth, con placas del Servicio Público Federal de Carga de México, pues quedaron recostados sobre uno de los carriles y aún no se sabe si la vía estaba cerrada ya o libre, por el tema del riesgo de este material que con un chispazo podría explotar en cualquier momento. De lo sucedido, personal de la Guardia Nacional se encargó y la empresa dueña del hidrocarburo tendrá que llegar con otra pipa para ver qué hace al respecto. Nacional. País con Luis Carlos Silva, que ya nos tiene reporte importante hoy en materia informativa a nivel. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Gracias, Efren. Un cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos en el tema de la reforma electoral.
tan llevada y tan traída por diputados y senadores, comentarles que en San Lázaro se dio la determinación de que sea el próximo martes 6 cuando se dirima, cuando se analice y se debata este tema tan fundamental. Comentarte también que el senador Alejandro Armenta de Morena aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la firme convicción de hacerla pasar a como dé lugar, pero también no con un costo político alto de frente, sino con la posibilidad de que esta reforma pueda pues soslayarse y en su oportunidad también tener un parteaguas muy importante en el tema legislativo. Sin embargo, la coalición Va por México, encabezada por PRI, PAN, PRD, hoy en San Lázaro, dijo que sería prudente que, como lo dijo el entonces presidente Vicente Fox, se analizara el día de hoy, hoy y hoy. De esta manera, pues los legisladores de Morena se burlaron de la forma en cómo el PAN intentó llevar agua a su molino y asegura que definitivamente esta reforma pues nació mal, nació pues iniciada de origen y definitivamente esta situación de freno no se podría contrastar. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, los legisladores en San Lázaro reconocen Efren que esta es una de las reformas más importantes, no solamente porque proponga la desaparición o el ajuste en el presupuesto de la línea, sino la posibilidad de que con dos marchas se dé un parteaguas en la historia política de nuestro país. ¿Por qué? Pues gracias, Luis, por el reporte. Él estaba compartiéndonos esta información desde el centro del país, pero al parecer se cortó la comunicación y efectivamente es un tema que todavía va a dar mucho, mucho de qué hablar, al menos en estos próximos días. Hay que estar muy pendientes con esta política reforma, con esta reforma de la en materia electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis, ¿estás otra vez en la línea? Otra vez estamos aquí en la línea, una disculpa por la telefonía celular. Finalmente te informo que diputados y senadores advierten que la revisión de esta reforma electoral 2022 será fundamental como un parteaguas en la historia política de nuestro país. De frente, la información esta noche. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Luis, por supuesto. Bueno, a cuidarse mucho y nos hablamos el día de mañana. Un abrazo, gracias. Vamos a la información internacional. Internacional. Bien, y resulta que en información internacional, pues resulta que el narcotraficante mexicano conocido como la Barbie no se encuentra en los registros estadounidenses como en custodia por parte del país norteamericano, de acuerdo con el buscador de prisioneros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Se sabía que el narcotraficante cumplía condena dentro de una prisión federal en el estado de Florida. La información a la que se puede acceder a través del portal del Buró Federal de Prisiones, conocido como BOP por sus siglas en inglés, arroja que Edgar Valdés Villarreal no se encuentra bajo la custodia de la BOP. Esto a través del portal oficial estadounidense y se puede ver que el registro de la Barbie es el número 05658748, donde se describe como un hombre de 49 años de edad que tenía cuando fue extraditado y de raza blanca. Además, la fecha de su libertad se muestra que estaba programada para el 27 de julio del 2056. Sin embargo, hoy por la tarde ya el canciller mexicano Marcelo Ebrard asegura en redes sociales que sí sigue detenido y que esta información que está circulando no es la adecuada ni la certera. Tendencias. Bien, y efectivamente en ese contexto platicaros es que las tendencias son nuevamente Canelo a raíz de este pique que surgió el día de ayer con Messi. Canelo, la tendencia número uno. Super Mario Bros. Movie, la tendencia número dos. Feliz martes a todos. Así es que ahí está la información en tendencias en redes sociales. Bien, y platicarles en redes sociales, nos han escrito por ahí. Por información, obviamente háganos llegar a la mesa de redacción del Diario de Chiapas si usted tiene alguna denuncia y por favor háganosla llegar y seguramente nuestro equipo de reporteros va a estar pendiente de lo que usted nos haga circular. El caso de José Alejandro Mejía Cruz, seguramente podremos informarle por ahí algunos datos. José Alejandro Mejía Cruz nos hace alguna solicitud por ahí
y nos pide información de una denuncia. Lo vamos a pasar a la mesa de redacción para estar muy pendientes de sus comentarios. Y saludos también hasta Ocosingo con Jorgito Ruiz Serrano. Con esta información nos vamos. Excelente noche. Primero Dios, nos vemos mañana a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre. Mientras tanto, disfrute el resto de este día, como usted ya sabe, como tiene que ser, de la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Soy Luz Adriana Hernández. Y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Maestros de base e interinos del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas se manifiestan en la Secretaría de Educación. Exigen el pago de sueldos de vengados que les adeudan desde 2016. Habitantes de la comunidad El Pinar Cuxitlán y municipio de San Cristóbal de las Casas bloquearon el tramo San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Piden la no liberación de Pablo Pérez Santis. Manifestantes se reunieron en la vía La Trinitaria frontera Comalapa a la altura de San Gregorio Chamic. De manera extraoficial se sabe que piden seguridad en el tramo fronterizo. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que para el 2023 las dependencias de salud IMSS e ISSSTE tendrán una mejora económica importante para avanzar en la calidad del servicio. Autoridades iraníes reportan más de 300 muertos en las protestas desde mediados de septiembre tras la muerte de Mahsa Amini, acusada de incumplir el rígido código de vestimenta femenino. Alrededor de 30 atletas chiapanecos serán reconocidos y recompensados con estímulos económicos por haber ganado competencias en los Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE 2022. En redes, habitantes de Venustiano Carranza marcharon sobre la avenida central en Tuxtla Gutiérrez. Exigen que no se cambie la sede de la Universidad Benito Juárez a San Cristóbal de las Casas. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.